En la Ciudad de México persisten muchos tipos de discriminación. A pesar de ello, con la entrada de la nueva Constitución capitalina, se espera que dicha situación cambie, tanto en el ámbito de la procuración de justicia como en la práctica de la vida cotidiana. La Constitución tiene alrededor de 70 capítulos, 71 artículos, capítulos. Habla con mucha claridad, reiteradamente, del tema de la no discriminación. Lo tiene como eje rector. Así lo enuncia, pero lo dice también cuando hablamos de democracia, pero lo dice también, por supuesto, cuando hablamos de inclusión y de grupos en grupos prioritarios, lo cual creo que es muy novedoso también, ya abordar este tema de los grupos principalmente discriminados, dejarles de llamar vulnerables o en situación de vulnerabilidad, para colocarlos como una prioridad en el corazón de la Constitución. De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, hay 10 grupos poblacionales que sufren discriminación. Mujeres por embarazo, hombres por condición de salud, jóvenes por aspecto físico, transgénero y transexuales por identidad de género, gays y lesbianas por preferencia sexual, niños y niñas por forma de actuar, migrantes y refugiados por origen, adultos mayores por salud y condición social, empleados domésticos por condición económica social y exreclusos por antecedentes penales. Cuando hablamos de nuestra Constitución y cuando hablamos de la manera en que está integrando el tema de trato igualitario y no discriminación, hay una palabra que siempre acompaña el tema de no discriminación y la palabra que lo acompaña es dignidad. Entonces, lo que busca la Constitución, lo que buscaron las y los constituyentes es precisamente eso, garantizar una vida digna. ¿Qué significa una vida digna? Pues una vida libre de violencia, una vida en donde todas y todos podamos construir nuestro proyecto de vida, construir nuestra propia personalidad, sin menoscabo a nuestra apariencia, sin que nada tenga que ver la forma de hablar, nuestro origen, nuestro color de piel. El reto es sensibilizar allá afuera. Y eso se hace con una política de educación, con una política de sensibilización. Ese es el reto. Creo que si logramos que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes sean educados con la importancia y el valor que tiene el respeto y que la diferencia no es defecto, sino que armoniza una sociedad diversa, entonces habremos cumplido este que es el reto principal para la Ciudad de México, pero yo te diría que para el mundo.